Venga, Cassie, quédate un poco más. Vamos a tomar otra copa. No, tengo que irme esta mañana. ¿Quieres que te lleve? Gracias, iré dando un paseo. Dame tu bolso. ¿No me oyes? No, déjame. ¡Sois unos hijos de puta! Lo que le hicieron a esa chica. No hemos sido nosotros. ¡Ha matado a un policía! ¡Tiene que creerme! ¡Fue un policía! Buenos días. ¿Y bien? Bueno, tiene vértebras dislocadas y fracturas. Es como si le hubieran arrancado la cabeza de una forma violenta. Como cuando se ahorca a alguien y la cabeza revienta. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que la laringe está partida. Lo hizo un maníaco. ¿Y usted cree que fueron esos chicos?
Hay testigos presenciales que han declarado que vieron cómo atacaban a esa chica. ¿Puede cubrirle la cara? Se llamaba Cassie. Yo solía ir a su bar a tomar una copa. Una chica con un gran sentido del humor. Yo siempre le decía que por qué no se presentaba algún concurso. Razón de más para meter a esos dos bastardos entre rejas. No me tome por tonto, Lovejoy. ¿No se ha fijado en el tamaño de esos hematomas? ¿De verdad cree que esos chicos le hicieron eso? ¿Y usted puede creer que lo hizo un policía? ¿Por qué no? Ella conocía a muchos policías. No tiene sentido. Vámonos, necesito un poco de aire fresco. Debías estar muy asustada, Cassie. Y viste a un policía. Entonces, te llevo ya de vuelta a casa. De eso nada. ¡Para! ¿Por qué demonios tarda tanto? Debe estar estropeado. Tranquilo. ¿Tienes prisa? Nos ha visto un polo. ¿De dónde habrá salido? No lo sé. Buenas noches, no estábamos haciendo nada. Creo que será mejor que bajes. ¿Para qué? No lo sé, pero sé un poco amable. ¿Por qué me hace bajar? ¿Cree que estoy bebido? Mire. ¿Lo ve? ¿Sí? Comisario, el teniente Macrae quiere verlo. Hágale pasar. Siéntese, teniente. Estaba releyendo su informe. Según parece, usted defiende la teoría de que el asesinato lo cometió... No un asesino cualquiera, sino un policía. No mató a la chica luego, quería un testigo. Por eso mismo. Tal vez sea alguien que quiere desacreditar a la policía. Pero eso no demuestra que fuera un policía. Creo que deberíamos controlar a nuestro personal. Psicológicamente, quiero decir, se han dado casos de policías con perturbaciones mentales, intentos de suicidio, demasiada presión emocional. ¿Y qué quiere que hagamos, un test psicológico a todo nuestro personal? Buscamos a un hombre blanco, muy fuerte, con uniforme de policía. Si quiere que le diga la verdad, no sé por dónde empezar, comisario. Escuche. Quiero que esto quede dentro del departamento, que no salga de aquí. Mientras podamos. Volverá a hacerlo. Le divierte matar. Oiga, teniente, parece que lo conoce personalmente. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted pasó un test? Nunca lo he hecho, comisario. Qué raro. ¿No intentó usted suicidarse hace un par de años? La pistola se disparó. La pistola se disparó. Exactamente 10 días después de que su compañero muriera, su pistola se disparó. Y nadie sabe cómo fue. Y me habla usted de hacer un test psicológico. Ya ni siquiera sonríe. Thank you.
¿Pero qué hace? ¡Oiga! ¡Este es mi coche! ¡Pero suelte! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No se oye! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Me sorprendió que me llamaras. Creí que no volveríamos a vernos nunca. Yo te veo todas las noches en la televisión, justo antes de apagar la luz. Muy romántico. Gina, no estoy aquí para hablar de amor, sino de muerte. Gracias. La gente debe saberlo. Todo el mundo respeta el uniforme. Obedecen a los policías. Nadie sospecharía de un policía. ¿A quién mata? ¿Alguien en especial? Me temo que no. Entonces, es un policía maníaco. Menudo titular. Eso es. Estoy seguro de que el sensacionalismo será lo más efectivo. Tendrás que hacer un gran reportaje. Será la única forma de que toda la ciudad se entere. ¿Estás dispuesto a hacer declaraciones? ¿A hablar en directo? Escucha, la noticia será tuya en exclusiva. Pero tendrás que darla en las noticias de esta noche. Necesitaré toda la información. Detalles, nombres de los testigos, lugares concretos. Ahí tienes toda la información. McCrae, lo recordaré. Te debo uno. No me debes nada. Y ahora una noticia en exclusiva. La información nos ha sido proporcionada por un agente de la Brigada Antivicio del Departamento de Policía de Nueva York. Los hechos y los testigos oculares apuntan sin lugar a dudas hacia un sospechoso con uniforme de policía. Repetimos, se trata de un hombre que lleva uniforme de policía. Él es el causante de esos asesinatos que están ocurriendo en nuestras calles. Nosotros nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué el comisario Stephen Pike quiere guardar estos hechos en secreto? ¿Sabe el alcalde lo que está ocurriendo en la ciudad? ¿Cómo podremos defendernos si no sabemos distinguir entre un uniforme que nos defiende si otro nos ataca? Esta misma mañana tendremos una entrevista con el teniente Frank McCrae, que está a cargo de la investigación y a quien se le ha ordenado que no hable con la prensa. ¡No vas a cogerme! Ahora cualquiera puede matar a un policía y tener una excusa. Esa mujer creía que el agente era ese maldito maníaco. Hemos recibido más de 700 cartas acusando a agentes de policía.
Escuche, concejal, si un policía te pone una multa, no tienes más que escribir una carta acusándole de ser un asesino maníaco, ¿no es eso? ¿Por qué me pasa esto 4 semanas antes de retirarme? Es un problema de todos, capitán. El turismo ha descendido un 38%. Hay que detener a ese individuo como sea. Nos está costando millones de dólares cada día. Ripley, si usted no puede con esto, tómese la jubilación 4 semanas antes. De ninguna manera. Aplastaré a ese bastardo. Es muy listo. Siempre está un paso por delante de mí. Si yo estoy en Tribeca o en el Soho, él actúa al otro lado. ¿Y si recibe información desde dentro del departamento? Eso querría decir que es uno de los nuestros. ¿Desde cuándo haces el turno de noche? Hay un compañero enfermo. Voy a sustituirle. ¿Y por qué de noche? Me preocupa que tengas que trabajar de noche. A mí tampoco me gusta. ¿Y por qué no me hablas de él? Cuando llego a casa, lo que quiero es olvidar. Ya casi no hablas conmigo, Jack. Antes hablábamos. Tú eres la que decidió dejar la terapia. Yo estaba dispuesto a ir y a pagar las facturas. Yo tengo la culpa de todo, ¿verdad? Yo he hecho todo lo posible para mantener nuestro matrimonio. Hablas como si todo hubiera acabado. No es suficiente con hablar, también tienes que escuchar. Supongo que es por eso, por lo que siempre tienes tanto trabajo. ¿O hay algo más? ¿Qué quieres decir? A veces te despiertas gritando, como si no pudieras respirar. A veces pienso que vas a hacerme daño mientras duermo. ¿Alguna vez te he hecho daño? Sé que no debería tener miedo de mi marido, pero yo... ¿Por qué no le dijiste eso al terapeuta? ¿Por qué no le dijiste la verdad? Que tienes miedo de tu marido. Escucha, Jack, por favor. No te vayas esta noche. Quédate conmigo. No puedo hacerlo. Tengo servicio esta noche. Pero tenemos el fin de semana. Podemos ir al campo. Iremos a Terrytown como... ¿Por qué te apartas de mí? Perdóname. No sé qué es lo que me está pasando. No me gusta estar sola tantas horas. Oigo cosas extrañas. Creo que oigo cosas extrañas. Escucha, hay suficientes cerrojos en las puertas. Tienes una pistola y sabes cómo usarla. Déjame que te ayude. Escucha, si vuelvo pronto esta noche, intentaré no despertarte. Puedes despertarme. A lo mejor es que duermo demasiado. Dicen que eso puede deprimir a las personas. Sí, duermo demasiado. Ten mucho cuidado hoy. Me lo dices todas las noches. Él ha vuelto a salir, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Por qué no deja de llamarme? ¿Por qué sigue Jack matando a esa gente? ¿Volverá a hacerlo esta noche? ¿Por qué quiere asustarme? Hola, Jack. Hola, Benny, ¿cómo estás? No tiene importancia, ya nos veremos. Gracias. Hasta luego.
¿Por qué me has seguido? Pensé... Tenía miedo de que fueras tú el que... Yo no... No quería que te enteraras así. Yo quería decírtelo y no sabía cómo hacerlo. No te acerques, ¿me oyes? Tienes derecho a odiarnos a los dos, pero deja que intente explicártelo. No quiero oír ni una sola palabra más. No digas nada más. ¡Os voy a matar a los dos! Ellen, aparta esa pistola. Escucha, dame esa pistola. Deja que se vaya. Déjala ir. Oiga, ¿han terminado ya? Oh. Debéis haberlo pasado muy bien. Veamos qué más habéis roto. Vamos a ver, Henson y Moroni, pasaréis al servicio de noche hasta nuevo aviso. Efectivo desde el lunes próximo. Además... Forrest, venga un momento. Claro, capitán. ¿Ha pensado ya dónde establecerse cuando se retire? ¿Sigue pensando en Florida? Es sobre su mujer. ¿Se ha atrevido a llamarle a usted? Pensé que llamaría un abogado o algo parecido. Así que no se llevan muy bien, ¿verdad? Ripley. No, Capitán Ripley. Capitán, ¿desde cuándo mi vida personal es asunto suyo? Desde que su mujer fue encontrada en la habitación de un hotel muerta. Está muy cerca de su casa, en la séptima avenida. Tenía el cuello rajado de oreja a oreja. No, no puede ser. ¿Quiere ver las fotografías? Salió corriendo. Creí que había vuelto a casa. ¿No estuvo usted allí? Intenté detenerla, pero tenía una pistola. Oficial Forrest, antes de que siga diciendo esas cosas, le diré cuáles son sus derechos. ¿Colecciona sus recuerdos? Nunca había visto esto antes. ¿Y esto tampoco? Es el diario de su mujer. Ella escribió: creo que mi marido está cometiendo esos asesinatos. ¿Por eso la siguió? Dígame, ¿por eso la mató, verdad? Eso no es cierto. No me diga que tiene una cortada para la noche del viernes pasado o del anterior. Estaba en casa. Vamos, Forrest, si hubiera estado en casa, su mujer no habría sospechado de usted. De acuerdo, me veía con otra mujer. Desearía hablar con mi cliente a solas. Abogado, hemos leído sus derechos y él prácticamente ha confesado.
Eso es inadmisible. Bueno, ha admitido haber estado en la habitación de aquel hotel en presencia de la víctima. Quiero hablar con él, por favor. Salgan los dos de aquí. Sí, como usted quiera. Abogado, queremos que el sospechoso sea visto por los testigos mañana a primera hora. ¿Entendido? Están intentando cargarme a mí con las culpas. Necesitan encontrar pronto un maníaco. Estoy convencido de que usted no pudo controlar lo que ocurrió. Se puede llamar enajenación temporal. Eso es una defensa legal. Más aún cuando usted no recuerda haber cometido los crímenes. Amnesia, lapsus, pérdida de memoria... ¿Pero qué dice? Yo no estoy loco, yo no lo hice. Usted acudía a una terapia regular... Era un consejero matrimonial. Tengo un testigo, allí había alguien más, pero me gustaría mantenerla al margen si se puede. Necesita toda clase de ayuda. Esto arruinaría su carrera. Esperaremos unos días más y si no encuentran al culpable, la llamaré. Les he dicho a mis hijos que si ven un policía que crucen al otro lado de la calle, si yo veo un policía salgo corriendo. A muchos amigos míos los mató la policía. Y por la espalda. Disparados cuando ni siquiera tenían un cuchillo o una pistola. Acusándoles de ir armados. Les gusta matar. Por eso son policías. Ahora, ¿quién será el siguiente? Les gusta que la gente les tenga miedo. Les hace sentirse hombres. Hombres de verdad. Porque sin el uniforme no son nada, nada. Pero yo no les tengo miedo. En mis tiempos se respetaba a la policía porque ellos se hacían respetar. Y se les respetaba porque ellos eran la ley. Pero ahora supongo que tienen que matar para ser respetados. Ya nadie cree en la policía desde que ha aparecido ese policía maníaco. Lo que hay que hacer es evitarles en cuanto uno los ve. Así no se cometerán más crímenes. ¿Sabe una cosa? Hace 18 años tuve un caso parecido. Un chico que se hacía el loco en el trabajo. ¿Y sabe lo que hizo después? Mató a sangre fría a su mujer, amparándose en su locura. Jack ha caído en una trampa preparada por el asesino. No me diga que lo cree tan inteligente. Es un policía, tal vez un detective. No puede ser. Dígame, Ripley, ¿por qué no? Todos los detectives guardan su uniforme en el armario. Es como una reliquia para ellos. No puedo creerlo. Si Jack tuviera una buena coartada... ya lo hubiera demostrado. Jack está protegiendo a alguien. Y sea quien sea, no quiere involucrarlo en esto. Y el asesino sabe quién es. ¿Usted es un policía? Váyase a la mierda. ¿Qué pretende decir? Yo nada. La está poniendo en peligro. ¿A quién? Ese hombre quiere despistarnos. Para poder actuar de nuevo. Quiere que bajemos la guardia. Por eso nos ha proporcionado un sospechoso. ¿Por qué me ha elegido? Por su descripción. Él conoce su vida personal. Está recibiendo información desde dentro del departamento. Y, por supuesto, su vida amorosa. Le he dicho que nadie lo sabía. Su amiga puede habérselo contado a alguien. Ya que ella es la única que nos puede dar la pista que la puede sacar del peligro. Ella sabe defenderse sola. Siempre ha sido mejor policía que yo. ¿Está en la policía? Usted la conoce. Es Teresa Mallory. Pues le felicito. Ha sabido elegir bien. Yo sí, pero ella no. ¿Dónde puedo encontrarla? Está de servicio. ¿Cómo estás, preciosa? Bueno, eso depende. ¿Te gustaría ir a alguna parte? No, aquí me siento como en casa. Yo te ofrezco algo mejor. Exactamente, ¿a qué te refieres? No serás policía, ¿verdad? Tú lo has dicho, acertaste a la primera. Y ahora, ¿por qué no te vas a casita con tu mujer y tus hijos a cenar? Eso es lo que iba a hacer,
pero pensar en ti, preciosa. Podría arrestarte por eso. Oh, hasta la vista. ¿Quién eres? ¿Eres tú, Malón? Oye, no te equivoques conmigo. Estoy de servicio. Soy el oficial Mallory de la Brigada 33. Algo más que un chaleco antibalas. Le disparé a la cabeza por lo menos dos veces. Una cerveza, por favor. De acuerdo. Gracias. Oh, tienes marcas por todo el cuello. Te lo aseguro, Frank. Sus manos eran enormes y parecían de hielo a pesar de los guantes. Y no respiraba. Oh, bueno, eso lo pondremos en el informe. ¿Tú sabes por qué vino a por mí? Eres el único testigo de Jack. Quiere eliminarte. ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo? No, ni una palabra. ¿Quieren tomar algo más? Sí, una ronda más. ¿Intentas emborracharme? No. Solo quiero quitarte de en medio unos días para protegerte. No puedo ir a mi casa. Si él sabía dónde estabas hoy, también sabrá dónde vives. No lo entiendo. Se lo habrás contado a alguien. ¿Tu relación con Jack? Ah, está muy claro. A Jack le pusieron una trampa. Alguien telefoneó a su mujer. ¿A quién se lo contaste? ¿Tú conoces a Sally Nolan? ¿Debería? Claro, lleva en el cuerpo 20 años. Es como la madre de todos nosotros. Lleva un aparato en la pierna. Oh, claro que la conozco. Que usa una muleta. Sí, esa es. Su padre es policía. Está siempre en el sótano. Lleva tanto tiempo allí que parece que no existe. ¿Qué es esto? La llave de mi apartamento. Ve allí. Quiero que te encierres. Llamaré por teléfono antes de volver. Llamaré dos veces y colgaré. Después llamaré una vez más. No contestes al teléfono si no soy yo. Creí que te ibas a quedar conmigo. Voy a llamar a un taxi. Pasaré por la oficina. Tengo el presentimiento de que esa señorita Nolan sabe algo. McCray, ¿qué le ha pasado una mano? Me corté afeitándome. ¿Quiere firmar por mí? Desde luego, faltaría más.
Ha venido en un mal momento. Está estropeado el ordenador. ¿Cómo vamos a controlar la ciudad sin el ordenador? Si quiere información, tendrá que rellenar este formulario y lo procesaré por la mañana. Vaya, ¿no tendrá un bolígrafo? Gracias. Basta que se corte uno la mano para que le hagan escribir. Deberíamos conocernos. Seguro que nos hemos estado cruzando por los pasillos durante años. Tenemos una amiga en común. ¿Quién es? La agente Mallory. Teresa. Ha sufrido un accidente esta noche. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Estaba en el servicio antivicio. Se ha encontrado con un loco y se ha salvado de milagro. ¿Y qué tal está? Está bien. No sabe cuánto me alegro. Es una chica estupenda. Sí, al fin y al cabo somos compañeros. Sí, deberíamos vernos más a menudo para conocernos mejor. Desde luego. Me parece buena idea. ¿Y el formulario? Si le digo la verdad, no es demasiado importante. Olvídelo. Esperaré a que arreglen el ordenador. Me alegro de haberla conocido. Menos mal que has venido. Tenía miedo de que no pudieras venir. Era muy importante que habláramos. Tienes que dejar de hacerlo. Debes recordar tu plan. Es lo único importante.
Sé que sería más seguro para ti que la chica desapareciera, pero así es todavía mejor. Ellos creen que tienen al culpable y de esa forma tú estarás libre para acabar con el mayor y con el comisario de una vez. Sé que estás enfadado con ellos, pero pensé que solo querías acabar con la delincuencia, las drogas y toda esa basura que hay en la ciudad. Pero estás matando a personas inocentes que no han hecho nada. ¿Qué te sucede, Matt? ¿Por qué has cambiado? Te dije que siempre estaría contigo y así lo haré. Pero tienes que dejar de matar a esa gente. Tú solo tienes que matar a los que te hicieron daño. ¿Quién está ahí? ¡Conteste! Oh, vaya un susto que me ha dado. ¿Matt? ¿Matt, dónde estás? Te necesito, Matt, y tú me necesitas. Vuelve, Matt. ¡Oiga! ¡Quieto! ¿Pero qué hace? ¿Qué quiere? No quiero nada. ¿Para qué lleva una pistola entonces? Podría haberme volado los sesos. Me asustó. ¿Por qué va de uniforme? No tengo nada que ocultar. Me pagan por llevar este uniforme. Ya. Le están buscando, ¿verdad? Le cogerán. Ese maníaco caerá en un par de semanas. Puede estar seguro, pero mientras tenga cuidado. ¿Qué? ¿No se ha cansado ya de leer tanto sobre Cordel? Era mi héroe. Él pensaba que era mejor disparar antes y preguntar después. Era un tipo extraño, pero resultaba amable si se le llegaba a conocer. ¿Le conoció? Bueno, venía a menudo. Le encantaba mirar esos periódicos, igual que hace usted. Le gustaba ser famoso. Fue una lástima lo que le pasó, ¿no? Fue un crimen lo que aquellos políticos hicieron con él. Meterle en Sing Sing con todos aquellos criminales a los que él había perseguido durante años fue como condenarle a muerte. No se deben violar los derechos de nadie. Hasta los criminales tienen derechos. Ellos le mataron. Esos bastardos le destrozaron. No tenía ni mujer ni hijos. Me imagino que los policías como él no tienen vida privada. Gracias, Lancy. Ya puedo guardarlo. Se equivoca, McRae. Tenía una novia y se habría casado con ella si no se hubiera metido en todo ese lío. ¿Sabe quién era? Claro. Él consiguió meterla en el departamento. No era nada del otro mundo, pero muy agradable. Y además sería policía. Tuvo que ser muy duro para ella. Peor que eso. Cuando él fue condenado, ella se tiró por la ventana para acabar con su vida. Ya sabe usted cómo son los católicos. Quedó mutilada. Gracias, Lancy. Ya no hay policías como él hoy en día. Era formidable. Lo sigue siendo. ¿Cómo dice? Nada, nada. Olvídalo. Thank you.
Interrogaremos al sospechoso durante media hora. De acuerdo, avíseme cuando hayan terminado. Sabemos quién es el asesino. ¿Se lo habéis dicho? Lo intentamos, pero no nos creyeron. Ni tú lo harías. ¿Has oído hablar de Matt Cordell? Sí, fue hace mucho tiempo. Se convirtió en una leyenda. Vivió en la cárcel, ¿no es así? Supón que no lo hizo. Supón que aún vive. Solo que ahora mata personas inocentes. ¿Cómo salió con vida de la cárcel? Lo averiguaremos mañana por la mañana. Tengo una cita con el forense de Sing Sing, el doctor Gruber. Estoy pensando que... ¿Por qué no continuáis el interrogatorio a solas? Ponle al corriente. Gracias. La oficial Mallory continuará el interrogatorio hasta que yo vuelva. Muy bien. ¡Lo sabe! ¡No hay forma de detenerle porque lo sabe! ¡Sí, lo sabe! ¡Sabe que usted me ha descubierto y que yo ya no le sirvo! ¡Lo sabe! ¡Porque el sabe que ya no le sirvo! ¡Está aquí y nada nos salvará! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Está aquí! ¡Basta ya! Apóyese en mí. Saldremos de aquí. No tengo miedo de morir. ¿Quiere matarme si yo le quiero? ¿Por qué no contesta nada? ¡Suéltela, Cordell! ¡Maldita sea, suéltela! ¡Suéltela, hijo de puta! No, quédate ahí. Oye, ¿qué demonios te pasa? ¿Es que te has vuelto sorda? ¡Ha sido este loco! ¡Tengo que sacarte de aquí! ¡Vamos! ¿Y qué pasará contigo? Si te ven con esa pistola, te matarán. ¡No te preocupes por mí! Tengo que encontrar a McCray. ¿Cómo viniste aquí? Con McCray. Su coche está ahí fuera. Está bien. Ve al coche. Si no hemos salido en 5 minutos, arrancas y te vas. ¿Entendido? De acuerdo. Vamos, vete.
Las manos donde yo pueda verlas. ¡Ponte contra la pared! Yo no he hecho nada, se equivoca. Los has matado a todos, maldito asesino. Ha sido el maníaco, no lo entiendes. ¡Cállate! Todavía está aquí, se nos escapará. Nadie se irá de aquí, he pedido refuerzos. ¡Quietos! No disparé. Escuchad. Yo no he matado a nadie. Por supuesto. Dejad las armas ahí. Eso es. Y ahora al suelo. ¿No vamos a detenerle? Ya les he oído, él no ha sido. ¡Teresa! ¡Vámonos! A la cita que tenía McCray en Sicilia. Eres demasiado valiente arriesgándote a entrar en una prisión cuando te persigue la policía. No soy ningún valiente. Estoy demasiado asustado. Si no podemos demostrar que Cordell sigue vivo, estoy perdida. Pónganse aquí, por favor. A la izquierda. ¿En qué puedo ayudarles? Verá, tenemos una cita con el doctor Gruber a las 8:30. ¿Su nombre? McCray, detective Frank McCray. Su despacho es la tercera puerta a la izquierda. De acuerdo, gracias. De nada. ¿Recuerda a Matt Cordell? Por supuesto que sí. Le hice la autopsia. Doctor, las autoridades sabían que aquí estaba en peligro. ¿Por qué no lo evitaron? Él no lo permitió, ni permitió que lo aislaran. Supongo que no quería admitir que tenía miedo. ¿Qué hacen ustedes en un caso así? ¿Qué quiere decir? Cuando mueren desfigurados. Verá, esto no es el depósito de cadáveres. Aquí no recomponemos los cuerpos, no tendría sentido. Cuando un preso muere así, no es nuestro trabajo el arreglarlo para dárselo a la familia. Juntamos las partes de su cuerpo, le metemos en una caja de madera y le enterramos. ¿Es eso lo que hicieron con Matt Cordell? Tendría que mirar mis archivos. ¿Puede mirarlo? Uh-huh. Normalmente se les lleva al cementerio de Potter. Aquí está. Veamos. Su cuerpo fue reclamado por una mujer. ¿Puedo verlo? Conocemos a la señorita Nolan. Antes de que todo esto siga adelante, desearía ver su identificación, detective McCray. ¿Algo con su fotografía? Doctor, el detective McCray murió esta mañana. Fue asesinado. Fue asesinado por el mismo hombre que mató a media docena de policías ayer por la noche. Todavía no he leído el periódico. Supongo que conocen todos los detalles. Si yo hubiera matado a esos policías, el último lugar donde me escondería sería en una prisión. No nos tome el pelo. Usted sabe quién es el asesino. ¿Que yo sé quién es? Cordell no estaba muerto.
¿Usted le salvó? Contésteme. Era un buen detective. Tenía muchos amigos. Todos sabían que si le volvían a meter con los presos comunes, le volverían a atacar. No podría sobrevivir. Así que cuando le trajeron aquí más muerto que vivo, esa mujer policía me convenció para ayudarle. ¿Le convenció para salvarle la vida y dejarle en libertad? Yo no diría que estaba vivo. Su cerebro había sufrido graves daños. Legalmente estaba muerto. Decía la verdad cuando extendí su certificado de defunción. No podía recuperar sus funciones, no era un ser humano. Lea los periódicos, doctor. Salgan de mi oficina. ¡Ahora! No les he visto. No contestaré al teléfono, ni hablaré con nadie. Sus escrúpulos no tienen límite. ¿No es así, doctor? ¿Cuál fue mi error? Tenían que haberle visto allí, tumbado, hecho pedazos. El sistema le destruyó. Los políticos le metieron en prisión y los presos hicieron el resto. Ahora pretenden arruinar mi carrera. No pretendemos nada parecido. Solo queremos enterrar a Matt Cordell de una vez y para siempre. Váyansela aquí. Aquí tiene, doctor. Póngasela. ¿De qué está hablando? Hoy es la fiesta de San Patricio. El desfile. El mayor y el comisario estarán ahí. Sí, y 5.000 policías más. A Cordell le encantaba participar en ese desfile cuando estaba en el cuerpo, ¿no? Sí, pero lo que una vez quiso, ahora odia. Hoy, día de San Patricio, el desfile se está celebrando a pesar de las especulaciones de que podría ser suspendido por miedo a actos de violencia. Las autoridades han recibido amenazas de muerte contra la policía y avisos de bombas a lo largo del desfile. Pero esto no ha afectado a los ciudadanos que han salido a celebrar el 50 aniversario del día de San Patricio y asistir al desfile. La continua desacreditación de la policía a raíz de los crímenes del policía maníaco han congregado público hostil en la Quinta Avenida. Las fuerzas especiales de la policía se han desplegado al completo, así como detectives vestidos de paisano que se mezclarán con la multitud. No puedo entrar ahí, me matarían al verme. Lo haré yo. Tendrás que hablar con el comisario. ¿Y convencerles de que el asesino es un hombre que está muerto? Pike era el jefe de policía cuando Cordell fue encarcelado. Probablemente él crea en nuestra versión. ¿Dónde estarás? Estaré aquí. Y entonces dijo, comisario, esta mujer es mi mujer. Miren quién está aquí. La novia de Jack Forrest. Todo el mundo fuera. ¿Dónde está ese hijo de puta? Está dispuesto a entregarse. Si usted está dispuesto a escuchar. ¿Ahora da las órdenes de usted? Sé quién cometió esos asesinatos. Nosotros también. Fue su novio. Están equivocados. Es un hombre llamado Matt Cordell. Un fantasma. ¿Ha llegado a esa conclusión usted solo o es que se droga? No creí, lo sospechaba. Nosotros lo comprobamos. Escuche, anoche McCray llamó a mi casa antes de ser asesinado. Yo no estaba en casa porque estaba en un acto público. Pero dejó un mensaje en el contestador. ¿Quiere escucharlo? Soy Frank McCray. Tengo el convencimiento de que ese maníaco homicida está recibiendo información desde dentro del departamento. Su cómplice es una mujer policía. Estaré esperando en el archivo de homicidios. Llámeme cuando regrese. Desde luego no se refería a usted. Una mujer policía, cómplice del asesino. Se refiere a Sally Nolan. No tiene sentido que acuse a una mujer muerta, cuando la verdad es que anoche usted visitó en la comisaría a Jack Forrest alegando un servicio policial y que ayudó a Jack a escapar de su celda
y asesinar a aquellas personas. Eso no es cierto. ¿Por qué no quieren admitirlo? Saben que les estoy diciendo la verdad sobre Cordell. Ya está bien. Tengo que asistir al desfile. Sí, señor. Me temo que le están esperando desde hace rato. No, espere. Estará en peligro si sale ahí fuera. No lo comprenden. Cordell quiere matarle a usted y al mayor. ¿Le dijo Forres que dijera eso? Lo que van a hacer no tiene sentido. Se lo ruego, no salgan. Deténgala. Acusada de asesinato en primer grado. Por las escaleras de atrás, así evitaremos a los periodistas. De acuerdo. Siéntese. ¿Qué? Aquí. No lo entiendo. ¿No va a esposarme? Bueno, no tenemos prisa. Tenemos toda la oficina del comisario para nosotros. Será un gran desfile, comisario. Y vamos a estar con la primera dama. Me alegro por usted. Comisario, su corbata. No se preocupe por eso ahora. Vamos. ¿Por qué no me lo cuenta a mí? Yo estoy dispuesto a escucharla. ¿Qué pretendía el asesino? ¿Chantajear a un policía? El dinero no tiene nada que ver con esto. Él pretendía vengarse de la ciudad. Sí, yo la creo. ¿Eso es lo que quería su novio? Vamos, tiene que ayudarme. Quiero ser un héroe. Oiga, conozco mis derechos. Quiero ver a mi abogado. Oiga, es usted muy testaruda. Está bien, de acuerdo. La llevaré abajo. Espero que se porte bien. Tiene gracia. Es increíble, todo el mundo está en el desfile y yo estoy aquí. Fantástico. Además, no sé por qué tiene ese aire de superioridad. Al fin y al cabo, los dos... Soy él, está ahí arriba. ¿Estáis locos? ¡Soltadme, está arriba! Que alguien informe al jefe de que su maníaco ha sido capturado. ¡Mierda! ¡Están perdiendo el tiempo! ¡El asesino va en ese camión!
sabe cómo usar eso? Tú acércate al camión. ¡Para con él, maldita sea! Atención, el vehículo sospechoso se dirige hacia un río. ¿El río? Creo que sé a dónde se dirige. Ya, seguro. Escúcheme, ¿sabe dónde está el muelle 14? Esos muelles están cerrados, van a derribarlos. McCray le siguió una vez hasta el muelle 14. Espere un momento, pediré refuerzos. Aquí unidad 4604, solicitamos refuerzos en el muelle 14. ¡Rápido! Thank you.
Thank you.